así que vamos a dedicarnos a África y a ese tipo de personas, como esos blanquitos que vemos ahí entre tanta gente de piel oscura, que pululaban por África en el siglo XIX cumpliendo diferentes papeles sociales. Para ilustrarlo, me traigo aquí un poco de literatura de un autor que me gusta especialmente, que se llama Javier Reverte. Es un escritor literato que escribe libros de viajes, generalmente, también escribe ficción. Pero en estos libros de viaje, que ha dedicado por series a distintas partes del mundo, pues se ha centrado en África, sobre África tiene 4 libros concretamente, y mezcla un poco la literatura de viaje, sus experiencias personales durante estos viajes, con muchos datos de historia que son muy interesantes. Así que me voy a tomar la libertad de basarme en Javier Reverte para esta clase y para contaros algunas cosas sobre las personas que andaban por el mundo. ¿Qué hacían estas personas que andaban por el mundo? Bueno, pues lo que estaban viviendo realmente es una época que podemos denominar el apogeo europeo, que tiene que ver con un fenómeno puramente demográfico, que es el impulso que toma la población de Europa tras la Revolución Industrial. La población crece mucho y cuando la densidad de población aprieta, como hemos visto aquí en la asignatura, lo lógico es que empieza a haber una serie de difusiones, una serie de migraciones a partir de esos centros en los que se da ese crecimiento de la población, sin que yo haya llegado a ser capaz de diferenciar quién es el huevo y la gallina, quién es antes y después, y las revoluciones tecnológicas o el aumento de la población. Pero bueno, eso ahora es lo de menos. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XIX? Pues que Europa está dominando el mundo, pasándose en parte a ese impulso poblacional, y lo que está haciendo es tomar el control de determinados territorios que son productivos o provechosos para sus intereses. Podemos llamar a todo este tiempo con un nombre más conocido, más popular o más extendido como el imperialismo. Vamos a ver qué significa esto del imperialismo, porque si miramos un mapa de estos coloniales, pues lo que vemos es que medio mundo era objeto de este tipo de actividad. Bueno, ahí está el mapa mundial de las colonias. Vemos los países que han sido dependientes de alguien y las épocas en las que han ido alcanzando la independencia. Y como vemos, pues la independencia de casi toda América Central y del Sur será en un periodo concreto. La de África será en un periodo muy concreto. La del sudeste asiático parece que va habiendo procesos de descolonización paulatinos y casi todos son dependientes de las metrópolis, de las potencias coloniales que había en la época, que tienen que ver con ese reparto del mundo. Bueno, pues ahora vamos a ver, según Javier Reverte, en qué se basaba esta gente y cómo fue posible que los habitantes de ese rinconcillo del mundo llegaran a tener control de todos esos países o de todas esas regiones que están coloreadas en el mapa. Entre las personas que representaban este papel de enviados al mundo por parte de esos gobiernos europeos o de esas naciones europeas, pues hay distintos tipos de personas, digamos distintos nichos. Y el primero del que quiero hablar es de los exploradores. Por empezar, voy a hablar de los exploradores en términos genéricos. Luego ya me iré centrando en algunos personajes concretos. Pero la verdad es que Javier Reverte nos da una idea muy clara de lo que era un explorador decimonónico en África. Dice este hombre: la figura del explorador europeo del siglo XIX respondía a características parecidas a las del héroe de la Grecia clásica. La fama, el gran trono de los héroes, era también el objetivo de los exploradores, cuyas hazañas debían realizarse en los descubrimientos. La figura del explorador alcanzó un carácter excepcional en el pasado siglo, se refiere al XIX. Y no solo porque se enfrentase en soledad a peligros sin cuento, sino porque llegaba a lugares a los que nadie había llegado antes que él. En la mentalidad del XIX no había otra raza humana que la blanca, y cuando un explorador llegaba a un lugar nunca pisado por los blancos, se le consideraba como el primer hombre de nación. Para nada contaban los no blancos que habitaban aquellas regiones, hombres que estaban familiarizados con estos parajes no descubiertos y supuestamente vírgenes. Casi puede decirse que hasta que el blanco no hubiera estado allí, ese lugar no existía. El mapa era el acta que daba su ser y su realidad a la naturaleza. El descubrimiento era una suerte de nacimiento y el descubridor tenía en cierta manera la capacidad de un creador. Más que un explorador, era un demiurgo, ha escrito la historiadora francesa Anne Bon. Así, todos los nombres indígenas con que se conocía de los ríos y las montañas serán desdeñados y olvidados, porque el demiurgo gozaba en exclusiva del derecho de bautizar sus descubrimientos. Nombres más exactos y expresivos, como los primitivos, eran sustituidos por los nuevos. Las cataratas Victoria, por ejemplo, bautizadas así por Livingstone en 1855 en honor de la reina de Inglaterra, tenían un nombre indígena mucho más hermoso y ajustado, Mosio Atundia, que quiere decir la humareda que bruja.
Los exploradores del 19 dejaron invitada a África con los nombres de la familia real inglesa, pero también aprovecharon para regar el suyo, como por el caso de Stanley, o para honrar a sus mecenas, lo que hicieron algunos exploradores al usar los nombres de los presidentes de la Royal Geographical Society, Murchison, Ripon y Aberdeen. Como veis, el explorador era el primer hombre que había pisado allí, pero realmente no hablamos del primer hombre, sino del primer gran hombre. Yo, pues si queréis un chascarrillo, conozco al nieto del primer hombre que descendió el río Níger en África. Evidentemente, el abuelo era blanco, mi amigo también era blanco, y mucha gente antes había bajado el río Níger, pero no ha contado porque no era ningún papel. Esto es lo que nos cuenta Javier Reverte, así en términos genéricos, sobre los exploradores, pero rápidamente empieza a hablar de personajes concretos. Entre ellos estos es Peake y Barton, que eran unos tíos muy curiosos, que dedicaron su vida a buscar las fuentes del Nilo. Las fuentes del Nilo estaban dentro de esa parte que cuando estuvimos viendo África, era un espacio en blanco dentro de mapa, eso que no conocíamos y dejamos en blanco porque no sabíamos cómo rellenar realmente. Y entonces estos señores estaban ahí, en teoría, en calidad de exploradores, y en teoría con la intención de rellenar esos mapas y de conocer el territorio. Bien, dice Javier Reverte, para organizar la segunda expedición en busca de las fuentes de Nilo, la que ya era su expedición, Speke logró una financiación de 2.500 libras de la Royal Geographical Society con el aval del Foreign Office. En aquellos días, Inglaterra sabía unir muy bien los intereses de carácter científico con los políticos y comerciales. Las expediciones africanas en pleno auge del expansionismo colonial británico cumplían a la perfección un triple objetivo: abrir rutas al conocimiento, establecer puntos de poder político y militar y crear establecimientos y vías para el comercio y el suministro de materias primas a bajo precio. Descubrir el Nilo no solo era un objetivo científico. Conocer la cabecera del gran río era un dato de enorme importancia para la protección estratégica en su retaguardia de Harm de Egipto, país vital para la seguridad del tráfico del canal de Suez, que en breve iba a ser abierto, y por el que habían de transitar los barcos que traían a Inglaterra desde la India especias y otros productos de gran valor. Speke cumplía no solo una tarea de explorador, sino también una misión política y comercial. En esta época los barcos se movían muchas veces con energías renovables, que llamamos ahora, se movían bien, con viento. Pero plantear la diferencia entre poder llegar desde la India a Inglaterra, desde la montaña, a la isla, por el canal de Suez, o tener que bordear África por el Cabo de Buena Esperanza. Claro, la diferencia que debía haber en tiempo, simplemente en tiempo, era fundamental. Estos señores que están buscando las fuentes del Nilo, según este autor, no solo estaban buscando las fuentes del Nilo, sino que lo que estaban haciendo era ver cómo se cubría la retaguardia de Egipto, que iba a ser el lugar donde iba a estar depositado ese canal de Suez, que iba a ser vital para las transacciones comerciales entre las colonias de las Indias Británicas y las propias islas. Así que igual tenemos que aparcar un poco la visión romántica que tenemos de este tipo de exploradores, porque realmente lo que debajo era lo posible. Bueno, estos eran dos, pero como estos había muchos más. Estamos hablando en 1862, poco después de la publicación de Origen, que podemos poner así como jalón de referencia en nuestro desarrollo de este siglo XIX. Samuel Baker era otro de estos señores, ahí con su barba, y lo que estaba haciendo realmente era pulgar por algo que llamamos Lago Alberto, pero que tiene otro nombre tradicional, desde luego. Las fotos son muy ilustrativas, hay alguna muy buena. La de Henry Salvo, fijaros bien en la foto. La fotografía que representa el verdadero colonizador, con su muchacho sirviente al lado sujetándole las armas, y él pues con su salacot, ese gorro tan típico de la gente de la época. Salvo fue de los que descubrió el promontorio, la llamada Montañas de la Luna. Unas montañas que no se habían visto realmente, pues, porque siempre estaban cubiertas en la niebla. Estamos al lado del Ecuador a 5.000 metros. No es un sitio que sea fácil de ver habitualmente paseándose por allí. También, ahora veremos en qué consistía esto, si me da tiempo y llego, veremos cuál fue su papel cuando hizo del Congo una colonia de Leopoldo II. Leopoldo II es un personaje muy curioso dentro de este mundo. Pues los misioneros. Claro, había un montón de territorio no solo por descubrir, no solo por controlar, no solo por explotar sus recursos, sino también por evangelizar. Bueno, pues algunas personas, como este Ludwig Krapp, se encargaron de estar por ahí evangelizando a los habitantes tradicionales de los sitios y al mismo tiempo, casi sin quererlo, o casi sin buscarlo intencionalmente, fueron descubridores de cosas tan interesantes como el Monte Kenia, que es el pico más alto de África. Estamos hablando de 5.400 y pico metros, no digo de memoria, pero algo así más o menos. Os leo sobre el Krapp. Un año y medio después, el 3 de diciembre de 1849, Krapp, guiado por Kiboy, jefe de los Wakamba, al que
alcanzó los pies del monte Kenia, la segunda montaña más alta de África, y ahora que los kikuyos llaman Kimayakeni. Cuando las noticias de los descubrimientos de las dos montañas, se refiere al Kilimanjaro y al Kenia, llegaron a Europa, los geógrafos tomaron a los dos misioneros por dos fantasiosos. Hubo todo tipo de teorías, apelando a fenómenos de refracción, a teatros calcáreas y espejismos, para negar la posibilidad de que existiera nieve tan cerca de la línea del Ecuador. Un tal, no sé cuántos, esto es un nombre impronunciable, para mí, miembro de la Royal Geographical Society, acusó a los dos hombres de traicionar a la ciencia con sus fantasías. Les tomaron por charlatanes. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que la expedición de Von Decken en 1862 demostrara que los misioneros tenían razón. En los años siguientes al descubrimiento de las dos montañas, Graham recorrió una buena parte de los territorios de la actual Kenia. Fue el primer europeo en cruzar el río Savo y en explorar el río Tana, el más largo del país. También fue el primero en escalar la escarpadura de Yarta y en avistar el Valle del Rift. En 1885, Graham estaba enfermo y decepcionado por no haber logrado despertar en los indígenas la fe en su Dios. Regresó a Europa, donde murió poco tiempo más tarde. En cuanto a su colega, que era Bergman, continuó en África hasta 1875 y luego se instaló en Alemania, aunque volvió un par de veces para realizar más expediciones, murió un año después de instalarse definitivamente en Stuttgart. Los sueños evangelizadores de los dos misioneros se cumplieron en muy corta medida, pero abrieron el camino para soñadores de cosas concretas, ya que no de divinidades inmateriales. Fueron los dos más grandes ingenios del gran sueño de África. Allí estaban los misioneros intentando evangelizar a los indígenas, como denomina Javier Llorente, y a la vez pues, resulta que fueron los que nos dijeron dónde estaban los del rey. Eso que tiene tanta relevancia en todo lo que tiene que ver con los estudios de evolución humana, a los que hemos prestado atención aquí en algunos momentos. Otro tipo de personajes que pululaban por allí eran los militares. Claro, sabemos que los militares pues, siempre tienen algún papel en este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que el papel que cumplen pues, no siempre es el aquí. Dentro de estos militares, a mí me apetece destacar a este nombre, Cal Peters, anexión a Tanzania para adelante. Os leo algunas cositas sobre el caso. Cal Peters, el hombre que plantó los cimientos del imperio colonial germano en África Oriental, era un romántico imponente, un soñador de altura. El problema consistía en que soñaba de la misma forma que lo haría Hitler 50 años después. Peters creía en las razas superiores y sobre todo en las otras, en la raza blanca, especialmente la alemana. Su audacia, su ambición y su ingenio se correspondían con la de todos los grandes personajes históricos, pero su crueldad con quienes consideraba inferiores no conocía límites, lo cual entrañaba un enorme problema, pues consideraba inferiores a casi todos los hombres, tribus y razas que le rodeaban. 20 años después de su muerte, Hitler dijo de él que era un modelo de administrador colonial. Y eso nos deja aproximarnos con mucha justeza al carácter de un hombre como Peters, conociendo el tipo de administradores que le gustaban a Hitler. Por su parte, el historiador británico Charles Miller señala que si en la película del reparto colonial de África Oriental hay un villano, ese papel corresponde a Cal Peters. Al menos si Gran Bretaña es la encargada de producirla. Lo más exacto en última instancia sería quedarse con el nombre que en Suajili le dieron las tribus próximas al Kilimanjaro, regiones administradas por Peters durante la colonización alemana. Le llamaron Mikono Wadamu, que quiere decir el hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Estos eran los personajes que estaba importando Europa para ejercer control sobre el mundo. Claro, el mundo estaba lleno de recursos y había que explotarlos y era muy interesante ir a lo que había. Dentro de esta reflexión sobre la riqueza, cabe citar a otro tipo de personajes, los emprendedores. Los empresarios emprendedores. De aquí ya dije un día que llegaría un momento en el que hablaríamos de por qué aquellos dos países se llamaban Rodesia del Norte y Rodesia del Sur. De Rodesia del Norte y Rodesia del Sur eran dos nombres de países que estaban dedicados a ese señor. Cecil Rhodes. Rhodes fue el primero que empezó a explotar el oro y los diamantes de Sudáfrica. Decía cosas como esto. África está esperando y hemos podido tomarla. Tomarla para explotarla comercialmente, si no te interesa ese. En 1880 crea la compañía de Beers, que es la gran compañía de minas y diamantes de Sudáfrica, y acaba creando años más tarde otra compañía, Goldfields Company de Sudáfrica, que es la que va a obtener las concesiones para la explotación de manera, y lo llamamos ahora monopolio, sobre todas las riquezas que ahí existían. El monopolio total lo tiene cuatro años. Tiene él la capacidad de explotar todo lo que tiene que ver con diamantes y todo lo que tiene que ver con el oro de Sudáfrica. Bueno, acaba haciendo algo, que es incorporar unos territorios que se denominan Rhodesia al Imperio Británico.
¿sabéis dónde está por eso? ¿Vosotros sabéis que existían los países que cuando yo era un niño se llamaban Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur? Bueno, pues todavía, hasta el momento de su independencia, Botswana y Zimbabue seguían llamándose Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, porque el Imperio Británico a esas colonias les había dado el nombre de la persona que fue capaz de incorporar esos territorios al Imperio Británico, que no era ni más ni menos que un empresario. Empresario que había ido allí a hacer fortuna. Bien, pues mirad los mapas históricos, mirad de Wikipedia o lo que sea necesario, pero no os perdáis qué es esto de Rhodesia del Norte y de Rhodesia del Sur, porque es un fenómeno muy curioso. Ya digo que yo no era un niño en el colegio y yo era Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur. Así que yo he visto a estos países transformarse de una colonia que llevaba el nombre del empresario que había logrado controlar el territorio para los británicos en un país independiente y, bueno, podríamos decir, entre comillas, está demócrata. La situación en la que Rhodes estaba por allí haciendo fortuna la describe el norte de la siguiente manera. Sudáfrica vivía tiempos turbulentos. Los hotentotes eran un pueblo prácticamente exterminado a causa de las enfermedades transmitidas por los blancos, en especial la viruela. Y los supervivientes bosquimanos habían emigrado hacia los desiertos de la actual Namibia y Botswana, donde ya hemos visto que siguen viviendo todavía con gente de la que hemos llamado koisanos, hablantes de las lenguas del tronco koisano. Gran Bretaña no alentaba sueños expansionistas, pero combatía las nuevas fronteras de la colonia del Cabo contra las belicosas tribus sosas, los británicos les llamaban cafres, a los que tan solo logró dominar después de 9 guerras, la primera en 1791 y la última en 1868. A estos conflictos hubo que añadir 2 guerras con los sotos en los territorios del actual Lesoto y las que se librarían posteriormente con los zulúes en Natal. Los Boers, filósofos de su independencia gracias a mantener la soberanía de los británicos, habían emprendido a mediados de la década de los 30 lo que se conoce como el Great Trip, la gran emigración hacia el interior cruzando el río Orange, luego la cadena montañosa del Drakensberg y finalmente el río Bala. En total, más de 15.000 se desplazaron estos años desde el Cabo a los territorios del norte. Los trekkers derrotaron a los ejércitos entendedores y zulúes en sangrientas batallas y fundaron 3 repúblicas. Natal, el Transvaal y el Estado Libre de Orange. En 1843, Gran Bretaña decidió anexionarse Natal, temerosa de que el estratégico puerto de Durban cayera en manos francesas y expulsó a los Boers. Sin grandes deseos de extender los límites de sus colonias africanas, Londres se desinteresó del Transvaal y Orange y los Boers vieron cumplido su sueño de organizar los estados independientes sobre las bases de la Biblia, la agricultura, el fusil y el racismo. Eran como los pueblos elegidos por Dios, un pueblo de fanáticos y peligrosos. Pero cuando Rhodes desembarcó en Durban en 1870, las cosas habían cambiado sustancialmente. En marzo de 1869, un pastor de la tribu Rica le cambió a un buey pesado diamante por un caballo, 10 bueyes y 500 ovejas. Aquel diamante, que llegaría a ser famoso con el nombre de Estrella de Sudáfrica, anunciaba unas fabulosas minas, los más grandes yacimientos diamantíferos del mundo. Hay muchas cosas extrañas en la historia humana, escribió Mark Twain cuando viajó en 1896 a Sudáfrica. Una de estas cosas extrañas es por qué los luminosos diamantes estuvieron tanto tiempo allí sin interesarle a nadie. Hasta que llegó Rhodes. A Rhodes le interesaron, evidentemente, emprendió con esta cuestión. Aquí realmente lo que ocurrió en Sudáfrica es que hubo una pelea entre colonizadores europeos por el territorio, porque los primeros que llegaron de los europeos a lo que hoy es la República Sudafricana fueron los holandeses, hasta que se vieron hostigados por los ingleses. Entre tanto, imaginad que lo que había allí eran 2 grupos de población autóctona muy distinta y que conocemos muy bien. Por un lado, los bosquimanos, esos que hemos llamado aquí Khoisan, que eran los herederos ancestrales del territorio, y por otro lado, los zulúes, que formaban parte de la expansión bantú que había venido después. Entonces mezclamos ahí los Khoisan más los bantús, más los holandeses, más los ingleses. Y encima el oro y los diamantes, una riqueza natural espectacular. Con lo cual realmente era difícil que, si no fuera por la fuerza, se lograra imponer aquí algún tipo de control en el territorio. Vamos con los reyes. Los reyes son personajes curiosos. Ya sabemos cómo actúan los reyes realmente. Son los patrones de su territorio. Bueno, los que actúan como propietarios de los territorios, de hecho, en algunas ocasiones lo saben, ¿no? O sea, cerca de nuestras latitudes hay reyes que son propietarios del terreno. En este país tenemos un rey, un jefe de Estado, pero no es el propietario del suelo que está puesta esta propietaria, ¿no? Bueno, no sé, igual sí, igual me equivoco. El que está puesta a mi casa, desde luego, no sé quién es el propietario de donde está puesta a mi casa. Pero hay países como Marruecos en los que el territorio es propiedad de la familia real. Todo el territorio del país, prácticamente no existe propiedad privada, suelo es del rey.
Bueno, pues estas reyes, en esta época, pues ejercían este tipo de poder, este tipo de control, de una manera muy curiosa. Y entre los reyes, a mí me apetece hablaros de un personaje muy interesante en la historia africana, que es este abuelito venerable con esa barba blanca, Leopoldo II. Leopoldo II de Bélgica es un personaje interesante de los años. Y quien no se lo crea, que escuche las palabras del reverte que voy a leer. Dice este hombre: Leopoldo tenía prisa por recoger los beneficios de su finca. Poner en marcha una nueva colonia suponía un enorme gasto antes de que comenzara a ser rentable, y el bolsillo real empezó a resentirse. De modo que Leopoldo urgía a sus empleados a utilizar a la mano de obra nativa en las condiciones que fueran para hacer productiva la nueva colonia. Y en consecuencia se establecieron una serie de normas de una inhumanidad inédita hasta entonces en África. Los antiguos esclavistas árabes fueron contratados como capataces. Se obligó a todos los habitantes varones del Estado Libre a trabajar sin salario por un periodo obligatorio de 7 años. Reglas de la reforma laboral. Se prohibió el comercio entre nativos si no era a través de los agentes de la administración colonial. Se establecieron cupos obligados en la producción de caucho para cada pueblo y distrito, y lo mismo se hizo con el marfil en las regiones donde había habitantes. La mayoría de los congoleños obligados a trabajo forzado lo hacían encadenados como esclavos. Cuando no producían la cantidad establecida por las autoridades, los policías debían matarles y cortarles las manos para llevarlas luego al comisario, de modo que éste pudiera contarlas y comprobar que sus hombres no habían desperdiciado o robado munición. En muchas aldeas, las cabezas cortadas de los trabajadores no rentables se clavaban en estacas y permanecían allí hasta que se pudrían como advertencia para los vivos. En las más apartadas regiones, los administradores del rey reclutaron tropas entre las tribus caníbales, y puede imaginarse qué es lo que hacían estas tropas con los trabajadores poco productivos. Las gentes se huyeron masivamente de los territorios del Estado Libre. Se calcula que al tomar Leopoldo posesión del Congo, lo habitaban unos 20 millones de personas. Cuando el gobierno belga, en 1908, se hizo cargo de la colonia ante el escándalo mundial que desataron la denuncia de periodistas, misioneros y algunos funcionarios británicos, quedaban en el Congo menos de 8 millones de habitantes. En lengua lingala, Leopoldo II quedó para siempre bautizado como Panda Nunga, que significa el destructor de la tierra. Este señor era el propietario del Congo belga. Eso del Congo belga, la verdad, no suena, ¿eh? Pues el Congo belga era el Congo del rey de Congo. Hasta que en 1908, cuando escribe Reverte, pues hay un escándalo mundial de tal magnitud que el gobierno belga decide quitarle al rey la posesión absoluta de la colonia. Si alguien tiene interés de seguir un poco más la figura de lo que representaba este señor, os recomiendo una novela, que es una ficción, que se llama Siete casos en Francia, de Bernardo Achá. Está ambientada en este periodo y describe cuáles son esas limitaciones que tenían los enviados militares que ejercían el control por orden del rey Leopoldo con el tema de la munición. Porque una bala significaba matar a un indígena, si no, no se podían gastar balas. Y eso se contabilizaba cortando dedos o cortando manos, tal cual. Así que un personaje, el abuelillo venerable, este con la barba blanca, muy interesante dentro de lo que entendemos ahora. ¿Los libros? Sí. El autor es Javier Reverte. Bueno, pues este Leopoldo II de Bélgica, ya digo que era un personaje como para no perder de vista, ¿no? Yo, la verdad es que sí había oído hablar de cuando estaba en vuestra posición en el último curso de licenciatura en estas aulas, bueno, en las aulas de la Facultad de Ciencias, entonces sí había oído hablar de Leopoldo II de Bélgica. Así que me alegro mucho que vosotros lleguéis a obtener el título de licenciados y sepáis que era Leopoldo II, porque es un personaje para tener. Bueno, ahí tenemos el mapa que resume cómo era la situación al principio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya entera del siglo XX, pero todavía al principio del siglo XX, que puede ser una especie de resumen o de puesta al día del control que ejercían esas potencias europeas que vivían en esa parte tan pequeñita del mundo, sobre todo el resto del territorio. Y qué pocos territorios quedan en gris, sobre todo si tenemos en cuenta que estos que están en gris aquí en Sudamérica, pues no habían enviado estado en gris hasta unos pocos años antes de este momento. Es decir, que los europeos conseguimos controlar el resto del mundo con unos métodos, como os he intentado ilustrar con estos textos, pues en cierta forma discutibles, pero no estábamos ejerciendo de hecho el control. ¿En qué se basaba este control? Pues este control se basaba primero en principios biológicos que venían del campo de la antropología y que intentaban demostrar de una manera muy intensa la incapacidad de los habitantes de esas regiones del mundo para manejar su propio destino. Hacía falta un científico que demostrara eso para habilitar a todos estos personajes a actuar como actuaban cuando estaban sobre el terreno. Si no hubiera ninguna teoría antropológica,
que hubiera ido en la línea de demostrar la imposibilidad de estas poblaciones para controlar sus propios territorios y para gestionar sus propias riquezas, jamás se hubiera dado este proceso del siglo XIX. Lo que hay debajo es una teoría. Pues esa es mi opinión. Y como esto se acaba aquí ya hoy, porque el miércoles se nos toca discutir, pues tenemos 20 minutos para que quien quiera lo ponga en duda, apoye o refute.